Como vinieron, se fueron. El IBEX ha despedido este jueves de los 7.000 puntos, presionado por las caídas de los grandes valores del selectivo. Telefónica ha retrocedido cerca de un 4%, Repsol lo ha hecho más de un 3,5% y BBVA un 2,3%. Pero estas caídas no han sido ni de lejos las únicas. Solo tres compañías han conseguido terminar la jornada en verde. Se trata de Amadeus, Naturgy y Aena. En el caso de la primera, las alzas han sido superiores al 1%. También ha vivido caídas día en el mercado continuo. Y eso a pesar de que la cadena de supermercados ha sabido sacarle partido al virus. Ha reducido sus pérdidas a la mitad en el primer semestre, a la par que ha aumentado sus ventas un 2%. La jornada tampoco está siendo positiva al otro lado del Atlántico. Al cierre del mercado europeo, Wall Street cotiza con signo mixto, aunque la noticia del día es sin duda que a estas horas el Nasdaq está sobre los 11.000 puntos.